Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludamos desde Pochahuisco, donde en la iglesia del Señor Santiago, donde tenemos el gusto de celebrar con ustedes la segunda feria mayor del tiempo del Adviento, hoy 18 de diciembre. Quiero saludar a todos los hermanos que se unen con nosotros a misa e invitarlos a que pongan sus intenciones en los comentarios que aparecen aquí en YouTube. Esas son las intenciones que tomamos para esta Santa Misa. También les agradezco a todos ustedes que ponen atención, que participan, que se ponen de pie, que cantan, que contestan, que escuchan con mucha atención la palabra de Dios. Les doy la bienvenida a todos ustedes. Comenzamos.
Bienvenidos todos ustedes a esta Santa Misa. Vamos a pedir, como todos los días pedimos, por una diócesis de nuestro querido México, por otros países. Hoy vamos a pedir por la diócesis de Ecatepec, una de las diócesis más pobladas. El municipio más poblado de México, de todo el país, pues es Ecatepec. Así que pedimos por las personas que nos ven ahí. Vamos a pedir por su obispo, el señor obispo don Oscar Roberto Domínguez Utolén, que fue obispo de Tlapa, fíjense, antes de estar en Ecatepec, aquí cerquita de nosotros, fue obispo de Tlapa. Pedimos por él, pedimos por todos los sacerdotes que están ahí trabajando en esa diócesis y por toda la gente que ve esta misa desde Ecatepec. También vamos a pedir hoy por un país donde muchas personas nos ven, que se llama Ecuador. Y también vamos a pedir por otro país donde nos ven, de la Unión Europea, que sabemos que nos han visto, que se llama Francia, aunque ahí no hablan español, pero pues no falta algún latino que ande por allá. Pedimos por ellos y pedimos por todo el pueblo de Pochahuisco que se une hoy para celebrar esta Santa Misa también. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Quiero ofrecer esta misa por todas las personas de Pochahuisco que se encuentran en las Carolinas, del norte, del sur, ¿en qué otro lugar? En Texas, ¿en qué otro lugar están los de Pochahuisco? En Nueva York, en Chicago, en Utah, en Minnesota, todos ellos, bueno, no todos, nos han mandado algunos verdecitos para el templo. Así que vamos a pedir por ellos, por los que nos han mandado algo, para que podamos avanzar en esa nueva construcción, que vamos muy bien, con mucho esfuerzo, sacrificio, pero ellos nos han ayudado. Pedimos por ellos, que Dios los cuide donde quiera que se encuentren. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que a quienes gemimos oprimidos bajo el peso del antiguo yugo del pecado, nos libere de nuevo el nacimiento de tu unigénito que estamos esperando. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a sentarnos, por favor.
del libro del profeta Jeremías. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá, Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre: el Señor es nuestra justicia. Por eso miren que vienen tiempos, palabra del Señor, en los que no se dirá: bendito sea el Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá: bendito sea el Señor que sacó a los hijos de Israel del país del norte y de los demás países donde los habían dispersado, y los trajo para que habitaran de nuevo su propia tierra. Palabra de Dios. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tus siervos saldrá en defensa de tus pobres y regirá tu pueblo justamente. Rey, Señor, Rey de justicia y de paz. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Bendito sea el Señor Dios de Israel, el único que hace grandes cosas. Que su nombre glorioso sea bendito y la tierra se llene de su gloria. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. De pie. Señor nuestro, que guiaste a tu pueblo por el desierto y le diste la ley a Moisés en el Sinaí, ven a redimirnos con tu poder. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, a quien le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Siéntense, por favor, un momento. Dios, Padre Todopoderoso, nos mandó a este mundo a su Hijo. Pero Dios quiso que su Hijo naciera como uno de nosotros, de una mujer. Y Dios preparó todo para que todo se fuera dando de manera perfecta como Él lo había preparado. Primero, buscó a una gran mujer. ¿Conocen a otra más grande que María? ¿Alguna de aquí de Pochahuisco que se le parezca? ¿O allá los que están viéndonos en su casa tienen por ahí alguna mujer que se parezca a la Virgen María? ¿Alguna hermana separada que crea que es más buena que la Virgen María? Porque ellas la critican mucho. A lo mejor la critican porque ellas son más buenas que ella. ¿Sí será cierto eso? No, lo dudo mucho. Dios, Padre Todopoderoso, buscó y rebuscó y volvió a buscar y buscó y buscó y buscó y encontró una niña que se llamaba María, hija de Joaquín y de Ana. Y va a decirle al Espíritu Santo: ¿sabes qué? Ya encontré a la mamá de mi hijo. Se llama María y vive en Nazaret. Ven, Espíritu Santo, vas a ir, el ángel Gabriel va a ir primero que tú, él le va a anunciar y luego tú vas a engendrar el vientre de María y allí mi hijo va a empezar a palpitar con su corazón como un bebé. ¿Así le hizo Dios o no? Así le hizo. Pero después Dios se rascó la cabeza y dijo: híjole, ya está la mujer, ya está mi hijo, ya está el Espíritu Santo, ya Gabrielito fue y ahora ocupo un hombre. ¿Por qué Dios ocupó un hombre que está atrás de mí? ¿Cómo se llama ese hombre que está atrás de mí? ¿Sí se ve? Ajá, Josecito. Yo estoy muy contento que me pusieron José Arturo. Por lo menos tengo el nombre de un santo, un gran santo. Para todos los que se llaman José o Josefina, como mi mamá, José. Dios buscó entre los hombres y se asomó a Pochahuisco y dijo: no, ninguno de ahí. ¿O si habrá alguno que se le parezca a San José aquí en Pochahuisco? Pues yo lo dudo. Dios buscó a un hombre, y aquí San Mateo lo va a decir de una manera muy preciosa, muy sencilla y muy hermosa. Va a describir a José como un hombre justo y misericordioso. Como ya no hay, ¿verdad, mujeres? Las que andan buscando novio, ¿verdad que ya no hay hombres así? Ya no. ¿Cómo andan los hombres ahorita? Muchos en vicios, sin querer trabajar, sin ilusiones, puras fiestas. Dichosa la mujer que se casa con un hombre justo. O sea, justo, ¿qué quiere decir padre justo?
En el Antiguo Testamento, un hombre justo era un hombre temeroso de Dios, o sea, respetuoso de Dios. Ya casi no hay hombres así, ¿verdad que no? Mujeres, casi no hay hombres. Al contrario, hay hombres burlones de Dios, pero se burlan un rato, después los van a atorar y verán. José, dice San Mateo, qué bonito lo describe San Mateo, como el varón justo, José, justo y misericordioso. Entonces Dios dijo, ¿sabes qué, Gabrielito? Vas a ir, ya te tengo otra tarea. Ya fuiste con María, ahora vas a ir con José. ¿Vas a ir? Que su nombre original en hebreo, ¿saben cómo era? José es una abreviación. El nombre original era Josefo. Josefo o Josef. O Josafat. Ese era el nombre original de José. ¿Cómo ven ustedes? Que le pongan a un niño Josafat. En lugar de andarle poniendo nombres de Disneylandia. ¿Sabe de dónde sacan esos nombres tan horribles que les ponen a sus hijos? José, el varón justo. Ahora vamos a ver un poquito el Evangelio. Imagínense que ustedes, una mujer queda embarazada y luego va y le dice a José, a su esposo, a su novio, se van a casar en un año y le dicen, ¿sabes qué? Pues sí me voy a casar contigo, pero estoy embarazada por obra del Espíritu Santo. ¿Sí le creerían? ¿Sí les creerían los hombres a ustedes, mujeres? Que les dijeran, ¿sabes qué? Estoy embarazada por obra del Espíritu Santo. Espero un niño aquí y no es tuyo. No te voy a mentir, no es tuyo, porque yo soy virgen. Yo soy virgen. ¿Quién le iba a creer a María eso? ¿Quién le iba a creer a María eso? Si hoy, aunque la Biblia nos dice todo esto, los hermanos separados no le creen a la Virgen María, ¿verdad que no? Ni porque aquí está escrito que María era una mujer desposada, es decir, pedida. Así como ustedes, mujeres, ¿a quién de ustedes pidieron su mano todavía? Levántenme la mano. ¿De quién de ustedes fueron a pedir la mano? ¿Una? ¿Quién más? ¿Dos? ¿De quién más pidieron la mano de ustedes? Porque ahorita ya las mujeres ya se van así solas. No tienen dignidad. No se dan su lugar. A cualquier piltrafa que les dice vámonos, se largan con él. ¿Han perdido su dignidad, señoras que están aquí, mujeres? A cualquier sinvergüenza se van como si nada. Han perdido su dignidad de mujeres. María estaba desposada. ¿Qué quiere decir eso? Comprometida. Se iba a casar en un tiempo con José, pero no ahorita. Era una mujer comprometida. Su mano estaba pedida. Nada que ver con las de hoy, ¿verdad que no? ¿O sí? Ya hoy no piden la mano, ellas la dan solitas. No hay dignidad, no hay dignidad. Las madres no les enseñan a sus hijas de dignidad, de respeto, de darse su lugar. Señoras madres de familia, pónganse las pilas y hablen con sus hijas de esto. Hablen con ellas. Ay, padre, es que los tiempos ya cambiaron. No, los tiempos cambian, la dignidad de la persona no cambia. María, cuando le dijo a José, dice el Evangelio que José dice que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Miren, Josecito. Cuando José se enteró, dijo, bueno, no voy a denunciar a María, porque si la denuncio la van a apedrear, pero la voy a dejar en secreto. Ya no me voy a casar con ella. Pues cualquier hombre hubiera hecho eso, ¿verdad que sí? Cualquier hombre hubiera hecho eso que José pensó. Pero dice que se durmió y el ángel le habló en sueños y le dijo, José, José, no dudes en recibir como tu esposa a María. Porque el niño que engendra, que está en su vientre, Emmanuel, es Dios con nosotros, es obra del Altísimo. José se despertó y recibió a María, sin ninguna condición. Fíjense cómo Dios es el que hace todo el plan, ¿eh? Tuvo que intervenir Dios. Primero Dios le mandó el ángel a María,
Anúnciale. A ver si acepta, María. Ya llegaremos a ese evangelio donde le va a decir: llena eres de gracia, María. Y María dice: hágase en mí como tú dices. Como tú dices, hazla. María acepta. Por eso la queremos tanto nosotros los católicos. Pero después viene el problema de José, y entonces Dios también interviene en sueños de José y le pide a José: no dudes en recibir a María como tu esposa. Y José acepta. Dios no se equivocó en buscar a una mujer santa y virgen como María, y a un hombre justo y misericordioso, temeroso de Dios, como era José. Estos dos hombres van a ser testigos de muchas cosas que vienen después de esta misa. Imagínense haber estado ustedes cuando María tuvo a Jesús y lo tuvo en sus brazos. ¿Qué harían ustedes? Imagínense lo que sintió José cuando vio aquel niño resplandeciente. Qué misterio tan grande el que celebramos. Así que me da mucho gusto que aquí en Pochahuisco tenemos a José y María en el altar principal. María, la protagonista de este evangelio, y José, el otro protagonista del evangelio. Los dos grandes hombre y mujer que Dios escogió para cuidar a su hijo. Y le atinó bien, ¿verdad que sí? Le atinó. Yo estoy seguro que si le dicen a alguna de ustedes: ay, no, yo qué voy a andar haciendo allí, que no, vámonos yo. La Virgen María se agachó y dijo: hágase en mí como tú dices, Gabriel. Qué preciosa nuestra madre. ¿Cómo no la vamos a querer, verdad que no? ¿Cómo no la van a querer ustedes a la Virgen? ¿A poco no? Yo no entiendo a los hermanos separados por qué critican tanto a nuestra madre. ¿Qué tienen en la cabeza? Cuando vemos lo maravilloso que es nuestra madre y su esposo José. Vamos a pedirle a Dios que nos dé entendimiento, que nos abra la cabeza y que nos haga amar a María y a José, divinos hombre y mujer que recibieron a Jesús como su propio hijo. Que así sea. Pónganse de pie, por favor. Presentemos al del Señor nuestras intenciones en este bello día que nos regala. Vamos a responder todos: ven, Señor Jesús. Por los fieles, para que sepan contemplar en Jesucristo hecho hombre, al liberador esperado por Israel, al rey anunciado por los profetas y al Mesías que viene a bautizar en el Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Por aquellos hermanos nuestros que han abandonado las prácticas cristianas, pero acudirán a la iglesia en las próximas fiestas de Navidad para que descubran la buena noticia del Evangelio y como rayo fugaz en la noche, sino como luz permanente que ilumina y alegra toda la vida. Roguemos al Señor. Por los que lloran, para que esperen el nacimiento de Cristo como consolador, y por los que tienen hambre y sed de justicia, lo contemplen como Salvador que viene a hacer justicia y redención de todos. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que el nacimiento de Cristo nos ayude a renunciar a los deseos mundanos y a vivir sobria y honradamente esperando la aparición definitiva del Señor. Roguemos al Señor. Pedimos a Dios para que se haga presente en medio de nuestros corazones y nos ayude a entender todos estos misterios tan grandes de nuestra fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el sacrificio que vamos a ofrecerte en honor de tu nombre, Señor, nos haga agradables a ti para que merezcamos participar de la eternidad de aquel que con su muerte trajo remedio a nuestra mortalidad. Él que vive y reina por los siglos de los siglos, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo, revestido de poder y de gloria. En aquel día terrible y glorioso, pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que entonces se nos mostrará lleno de gloria, viene ahora en nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de tu reino. Por eso,
anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo: eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo José de Jesús, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, el Señor Santiago, nuestro santo patrono, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos un saludo de paz con nuestra cabeza. La paz con todos ustedes. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Les invito a hacer la comunión espiritual como aparece en pantalla y que nos acompañe con el canto de la Sagrada Comunión. Thank you.
Nos ponemos de pie, oremos. Que recibamos, Señor, tu misericordia en medio de tu pueblo y adelantemos así con dignas alabanzas las solemnidades ya próximas de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta Santa Misa. Que Dios los bendiga. Gracias por estar en nuestro canal de YouTube. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Thank you.